Estuvimos trabajando en una feria que se llamó Celebrando el Quillinzo, combinando lo que es la ciencia y el arte. Fue el sábado por la tarde, donde se armaron los stands de todos los estudios referentes al río, de las microalgas, de las plantas que viven a la orilla del río, de los microorganismos y de todos los seres vivos que viven en el río, y también evaluando la calidad de los minerales y de otras cosas que se ven en el río, como la fauna, digamos. Entonces, todos esos que veníamos muestreando hace un año, nosotros llevamos los microscopios, las lupas, los análisis, y montamos todos los stands y fuimos al río y tomamos muestras y le hicimos ver a la gente lo que se veía en los microscopios y las lupas, por un lado. Después se llevaron maquetas de la cuenca del Quillinzo y también había personas locales con sus artesanías y sus comidas tradicionales. Estuvo el grupo de ensamble de música. También se leyeron poesías a cargo referentes al cuidado del río. También hubo un dibujante, Fournier, que hacía dibujos y los pintaban los chicos que había ahí en el lugar. Y se pintó un mural comunitario donde participaron todos con la muralista Civils. Y también hubo intérpretes locales que hicieron música referente al relacionado al Quillinzo, esto de juntar la ciencia y el arte y hacerla amigable, digamos. Y había aproximadamente 140 personas, o sea que, dado que la comunidad tiene 200 habitantes, había mucho, y había muchos turistas también y gente del lugar, y bueno, se hizo una cosa muy linda. Donde la gente disfrutó porque parecía que iba a llover y después se puso muy lindo, hubo sol, así que el espectáculo de música fue muy lindo y la gente muy interesada y muy ávida de este conocimiento y esta combinación con el arte que hace que el conocimiento sea más fácil apropiado por la gente del lugar. Nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo grande también para poder transformar ese conocimiento que nosotros hacemos duro en la universidad, para poder bajarlo. Y el arte me parece que es un camino muy importante para que ellos puedan apropiarse de ese conocimiento y también apropiarse de la importancia que tiene el agua. Ellos tienen un río hermoso, hay que cuidarlo, y los turistas también deben cuidarlo, y básicamente que se apropien del lugar y que lo conozcan y lo puedan conservar la gente que vive permanentemente en el lugar. También actuó la escuelita de ahí de Villa Cañal Sauce, que tiene 6-7 alumnos, cantando la samba del Quillinzo. O sea que hubo una participación de todos y muy linda, digamos, porque nos mezclamos los científicos con los artistas, con las infancias, con todo, así que y hubo una concurrencia muy grande de gente y la gente quedó muy conforme de acuerdo a las encuestas que hicimos.